Varios operativos se llevaron a cabo en calles de San Francisco de Macorís. El coronel Jiménez de la DGCET asegura que forman parte de los trabajos en el reordenamiento del tránsito en esta demarcación. A mi llegada acá hemos comenzado a identificar cuáles son los puntos vulnerables. Tú sabes que tenemos poco tiempo acá, pero estamos trabajando lo que es la organización del tránsito. Le estamos haciendo recomendaciones a la alcaldía. Nosotros tenemos, si se quiere decir, un plan que le vamos a presentar a la fiscalía para presentar, o sea, para habilitar vías de desahogo de la ciudad, o sea, una vía alterna donde las personas puedan tener un acceso rápido y también una salida rápida de la ciudad, la salida a Nagua, la salida a Salcedo, la salida a Santo Domingo, para ver cómo podemos descongestionar el tránsito, que las personas que van a su trabajo, a hacer sus diligencias fuera o dentro de la ciudad tengan una vía de acceso rápida. Al ser cuestionado sobre las principales problemáticas que enfrentan, manifestó: la principal problemática para mí ha sido que he tratado de organizar y eso causa a veces molestia. Por ejemplo, si usted puede observar, aquí la mayoría, ya el 90% está usando su casco protector. Los ciudadanos que transitan en vehículos de cuatro gomas, o sea, en vehículos, valga la redundancia, usan su cinturón de seguridad, usan su malvete, usan sus placas que le corresponden de exhibición. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo en beneficio de la sociedad, en beneficio del Estado, en beneficio de todos, porque no es justo que paguen unos y otros no. Nosotros tenemos que fiscalizar a todos sin distinción, no importa el estamento social que pertenezca. Nosotros somos garantes de la aplicación de la ley y del orden público, y esa es nuestra misión y siempre la vamos a cumplir para beneficio de todos y todas los dominicanos. Advierte que en los próximos días continuarán en otras zonas para exigir el cumplimiento estricto a las leyes de tránsito. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.